Hola, pa. Hola, Luli. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Dibujando. ¿Dónde estás? Estoy en Buenos Aires, hija. ¿Eso queda lejos? Sí, pero hay un avión que me lleva y me trae rápido, rápido. ¿Y esta noche vas a venir a comer? Sí, voy a llegar para comer. Te quiero mucho, ¿sabes? Nos vemos a la noche. Yo también te quiero mucho. Porque tu tiempo vale y el de tu familia también. Volá de Reconquista a Buenos Aires en una hora y media. Para más info, ingresá a la página web flyers.aero. Bueno, ya sabés que en una hora y media, en una hora y media podemos estar en Buenos Aires. Emiliano, ¿vas a estar como responsable de todo esto? No, en definitiva es la Cámara de Comercio Exterior la que está traccionando. Hoy a mí me tocó venir en representación nomás de la Cámara. En verdad hay 52 empresas que están atrás de este proyecto. También hay municipios, está la Muni de Reconquista, la Muni de Avellaneda, de Román. ¿El convenio con la provincia también continúa? También, exactamente, el gobierno provincial hizo un aporte. Me parece que este es un ejemplo muy lindo de lo que es un proyecto que se gestiona a través de lo público y lo privado, donde lo público hace un aporte, pero el mayor aporte lo hace todo el sector privado, son 52 empresas. Y bueno, gracias a eso, este lunes 5 de agosto vamos a estar comenzando las operaciones que van a tener dos frecuencias regulares semanales. Bien, el avión va a estar viniendo. Perdón, Emiliano, ¿el 5 de agosto sí o sí? El 5 de agosto sí o sí. Se demoró un poco el inicio por todo lo que tiene que ver con la normativa de aeronavegación, donde la empresa Intercargo tenía que cumplimentar determinados pasos. Ya los pasos están cumplimentados, así que bueno, el 5 va a ser el primer lunes donde el avión va a venir a Reconquista de Buenos Aires. ¿Qué horarios tiene? Bien, van a salir de 6:30 de la tarde de Buenos Aires hacia Reconquista y después a las 6:30 de la mañana sale de Reconquista hacia Buenos Aires. Viene siempre los lunes y los jueves y se vuelve a Buenos Aires los martes y los viernes. ¿Qué costo se maneja? Bien, los costos arrancan desde 3.990 pesos a Buenos Aires y un precio que la verdad que estamos muy contentos de poder tenerlos porque nos parece que es un precio bastante promocional para Santa Fe, de 670 pesos. El tramo Reconquista-Santa Fe. Reconquista-Santa Fe, que inclusive debe estar por debajo del colectivo. Esto es solamente un recorrido. Exactamente, siempre estoy hablando de tramo, Pepe. ¿Bien? Un recorrido, no es ida y vuelta. No es ida y vuelta y también queda sujeto a disponibilidades, porque las tarifas a veces se van moviendo en función de si hay mucha demanda, se va vendiendo el vuelo, hay tarifas que son un poco más caras. Bueno, ¿dónde se puede comprar el billete? ¿Dónde se puede pedir un billete para Santa Fe o para Buenos Aires? Bueno, actualmente pueden entrar a flyers.aero y ya pueden comprar el billete de forma digital. Obviamente ahí van a tener lo van a poder pagar o con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito. Y mañana vamos a estar habilitando el número de la Cámara de Comercio Exterior para que la gente pueda acercarse y comprarlo directamente en la Cámara o por teléfono haciendo su reserva. No hay que comprar por agencia, no hay agencia, no hay... Exactamente, va a ser a través de la Cámara. Ahí lo van a poder pagar con efectivo, con débito o con crédito. Cuanto más antes lo compre, más barato, ¿no? Mientras antes lo compre, mientras la gente más se pueda adelantar a la compra, va a poder acceder a estas tarifas que estamos hablando nosotros. Mientras más sobre el vuelo uno lo compra, claro, más se encarece el pasaje. Bueno, Emiliano, la gente está pidiendo más frecuencias. ¿Es factible esto? Bueno, hay un principio de oferta, sí, que estamos analizando con la empresa, que sería agregar un ida y vuelta más en la semana, que podría ser el martes a la noche,
bien, o el miércoles a la noche. Eso va a depender un poco también de la disponibilidad del avión. Pero si es el martes a la noche, te estaría dando la posibilidad de irte muy temprano desde Reconquista a las 6:30 de la mañana, llegas a las 9 de la mañana a Buenos Aires, haces todo lo que tenés que hacer y estarías retornando a Reconquista más o menos saliendo a las 7 de la tarde, cosa que te permite trabajar todo el día y volver. Podrías tener un ida y vuelta en avión en el día. Eso es algo que es bastante importante porque uno se ahorra el hotel, que hoy en día no es un gasto menor una noche de hotel. Bueno, hay que tener en cuenta que hay convenios con hoteles de Reconquista también y con hoteles de Buenos Aires. Exactamente, hay convenios con hoteles de Reconquista, después los vamos a pasar bien, pero Icholai hace un descuento importante a todos los que... Los kilos también, ¿no? Sí, a los pasajeros que vienen, bien, y bueno, me parece que estamos tratando de generar todas las alternativas para que en definitiva la ruta aérea tenga sustentabilidad, tenga que se pueda mantener en el tiempo. La verdad que con esta empresa el avión que conseguimos es un avión que es un jet, es de una calidad muy pero muy buena, está por encima de un... Cómodo y rápido. Es cómodo y rápido. Sí, señor. Si pudiste subir, pero hay fotos de interna. La verdad que el avión es muy, muy lindo. Muy bueno. Tienen dos azafatas. 5 de agosto comienza el primer vuelo entonces de Fire. Exactamente. Desde Reconquista a Buenos Aires. Emiliano, mañana el número. Mañana me pasa el número. Ya está Alejandro Díaz con todas las noticias. ¿No está Alejandro? hoy no está Alejandro. Un saludo grande para todos. La pregunta, ¿por qué se celebra el Día del Amigo? Vos lo sabés, ¿no? El 20. No, la verdad que no. Emiliano, el hombre llegó a la luna un 20 de julio. No sabía. Vamos que me levanto. ¿Dónde está mi camarógrafo? Ahí está. Bueno, esa es la respuesta de hoy. Un saludito para todos. Muchísimas gracias. Mañana te digo el teléfono de la para reservar el vuelo. Elsa Nardelli de Petian, 100 años. ¿Está cumpliendo? Esta abuela merece estar en la tele. Bueno, los ganadores de la entrada para el circo de hoy es para Rocío Vallejos. Rocío Vallejos con la entrada. Cintia Ruiz del barrio Sarmiento. Y el otro premio de hoy, ¿cuál era? ¿Ustedes se acuerdan? Yo no me olvidé. Anabela Correa, ahí está. Las dos entradas para el circo son estas. Nos reencontramos mañana, como siempre aquí, en la doble media hora de todos los días. No te muevas, ya estás.